más que darle un empleo a usted es darle ese impulso para que usted pueda generar empleo y de esa manera. En la recta final de la campaña de reelección al Congreso de la República, miles de personas rodean al senador Didier Lobo Chinchilla, quien sigue en contacto permanente con la gente en maratónicos recorridos que adelanta por toda Colombia. En el Cesar, su departamento natal, aumenta el fervor de cara a las elecciones del próximo 13 de marzo. Es así como ha logrado desarrollar multitudinarios cierres en los municipios de Pueblo Bello, Bosconia y El Copey. En el Copey, la multitud se concentró en la plazoleta de la población a través de cuatro grandes grupos que recorrieron el pueblo en caravanas para luego escuchar las gestiones y propuestas de CR18 en el escenario. Aunque lo sorprendió una lluvia, los simpatizantes se mantuvieron firmes. La próxima cita de Didier Lobo fue en Bosconia, donde fue aplaudido por más de 600 personas en una institución educativa privada. Jóvenes y adultos reiteraron al congresista su respaldo irrestricto. Me siento orgulloso y contento de estar aquí en Pueblo Bello. Y aquí en Pueblo Bello trajimos ese palacio municipal que es ícono en este municipio y que está a punto de terminarse.